es Eric, por más que le dicen. He still goes. He is a rebel of the snow. Seguimos documentando la travesía de Eric el esquí, el esquiador que, como podéis ver, ha llegado. Sí, pero ya me paré, güey. Pero no... Ese güey es Eric. Ya amaneció hoy en Whistler. Vean cuánta cantidad de nieve hay. Hoy es día de esquí. Hoy es día de arriesgar la vida. Seguimos esperando a Eric. Aquí estamos documentando la bajada de los mexicanos en la nieve. Como podemos ver, no es su ambiente natural. What? Seguimos en la búsqueda de Eric. Ese no es Eric. Creo que ese es Eric. Sí. Ese es Eric. Opción 2. Paisaje maravilloso. Eric sigue retando a la nieve. Aún cuando... no es zona de principiantes, él sigue con el ímpetu de un león. Documentaremos su bajada para ver cuál ha sido el progreso de Mr. EXHS. Para soportar el frío tienes que estar fuerte, tienes que sentir la fuerza, tienes que trabajar el músculo. You have to feel the force, you have to train hard. So, let's do this. Ha sido un día bastante largo, estoy muy cansado, pero también el ejercicio te ayuda a desestresar, te ayuda a aflojar también toda la tensión del ejercicio de la mañana. Un ejercicio fuerte, un ejercicio exigente, es un deporte de alto extremo, el esquiar. Entonces, tenemos que estar fuertes, tenemos que reafirmar todo el asunto.
Además, no todos los días vienes. Es una cosa fenomenal, increíble, agradable, esta, la de estar aquí en Whistler. Sufrir el frío es toda una ciencia. Saber caminar en las montañas, subir las cúspides, caerte, saberte caer, saberte levantar en los esquís, es una cosa verdaderamente que requiere mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha academia, muchas lecciones, pero sobre todo, pues es como todo, ¿no? Mucha práctica, y más práctica. It rains again. Casi choca el cabrón. Oh. Un ímpetu total. ¡Oh, ímpetu! Es impresionante. El alma de este muchacho. Eric en la nieve. ¡Chíngale! Como el dolor en el huesito, así que llevar tranquilo. Ya está bien, ya la mato la pierna. ¿Sí? La bota en el estómago. Dale a Lama. ¿Cómo está? Tour de esquí. Te espero próximamente. Aspen. ¿Qué tal, amigos de Kilómetro 39, runners, pasión y gloria, ejercicio, fuerza, voluntad y determinación? Soy el Javier Huerta y te mando un saludo desde aquí, Montaña de Whistler, donde el coraje se pone a prueba. Say hi to the camera. Say your name. I'm Beijing and I'm here in Whistler. It's awesome here in the mountains. So, how are you? Good. Behind us, there's Diego. Diego, let's make a zoom. This is some. Oh. Ya está grabando.